Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video tutorial muy interesante, y es que cuando hablamos de Nintendo se despiertan muchas emociones en nosotros. Nintendo es una compañía reconocida por la creación de videojuegos y consolas de videojuego que surgió a finales de los 80 con su consola de Nintendo. Pues bien, me he tomado el trabajo de hacer un top de 3 emuladores con los que vamos a poder tener la consola de Nintendo, la de Super Nintendo y la de Nintendo DS, para poder jugar en nuestro smartphone Android a través de unas ROMs que vamos a pasar al almacenamiento interno del teléfono, y vamos a poder jugar exactamente como si tuviéramos una videoconsola de estas. Así es que si te interesa este video tutorial, no te muevas. Bueno, y para encontrar las ROMs para cada uno de los emuladores que vamos a explicar a continuación, es simple. La red está inundada de esta ROM. Simplemente colocamos en el buscador ROMs Nintendo y nos van a aparecer una infinidad de páginas donde podemos descargar las ROMs para las tres plataformas, Nintendo, Super Nintendo y Nintendo DS. Encontramos, aparte de eso, muchas otras ROMs. Esta me parece muy buena, la Emu Paradise. Ahí encontramos ROMs para todas las plataformas. Y simplemente es pasar estos archivos al teléfono y ahí ya podemos empezar a abrir cada uno de los diferentes emuladores que vamos a explicar a continuación. Bueno, y ya habiendo descargado las ROMs, vámonos con el primer emulador. Es el emulador de Nintendo, la primera plataforma que salió a finales de los 80, principios de los 90. Y vamos a mirar cómo es el funcionamiento de esto. En este caso estamos probando la ROM de Donkey Kong, este legendario juego. Es muy bueno. La ventaja de estos juegos es que los podemos correr en cualquier teléfono porque no requieren muchos recursos. Cada juego, en promedio, cada juego está pesando unos 20 kilobytes, así es que esto no es absolutamente nada. Ahí vemos el juego de Galaga, también otro de los legendarios de Nintendo. Y para los que no sepan de qué estamos hablando, les recomiendo la película de Pixels, donde se hace como un pequeño homenaje a los juegos más icónicos de Nintendo. Bueno, como les decía, estos juegos no ocupan absolutamente nada de espacio, así es que podemos tener gran cantidad de juegos en nuestro teléfono. Simplemente es descargar las ROMs de las páginas que les mencionaba y pasarlos al teléfono para que nuestro emulador lea estos archivos, que son unas imágenes. Y ahí vemos el primer juego de Mario Bros, que también salió a finales de los 80, por el cual Nintendo también se hizo famoso. Bueno, aquí vemos y me mataron. Y cómo no mencionar a Pac-Man, que fue también uno de los más famosos de Nintendo, y que creo que hasta el día de hoy no hay nadie que pueda decir que no ha jugado Pac-Man, ya que es un juego muy adictivo. Y este es pues el original, la ROM original. Y este es otro de los icónicos, que es Mega Man, la primera versión de Mega Man. Como vemos, son juegos en 2D, digamos que no tienen muchos gráficos, pero en realidad son adictivos y pues nos da nostalgia para los que en algún momento los alcanzamos a jugar. Bueno, y vámonos con la siguiente plataforma, que es el emulador de Super Nintendo. Aquí ya los juegos tienen un poco de mejor gráficos, y estas ROMs pesan en promedio, mientras vemos ahí el juego de Donkey Kong, pesan en promedio alrededor de 10 megas por juego, así es que
tampoco es gran cosa lo que ocupe y podemos tener gran cantidad de juegos en nuestro teléfono descargando las ROMs y pasándolas a nuestro teléfono para que la lea este emulador que es el Super Retro. Es muy bueno. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar los links del programa del Play Store de cada emulador para que los puedan instalar. Son completamente gratis. Bueno, acá vámonos con otro legendario. ¿Quién no recuerda a Killer Instinct? Es un juego de pelea realmente buenísimo. Yo todavía no me canso de jugarlo. En este sí que me la pasé cuando estaba en el colegio, me la pasé jugando todo el tiempo. Bueno, acá vemos que pues, los gráficos, como les decía, ya son un poco más elaborados que en la primera versión de Nintendo. Y los juegos son más, se pueden disfrutar un poco más. Bueno, y vámonos con Super Mario, que también es uno de los famosos adictivos juegos. Este juego yo creo que todavía lo podemos jugar y no nos vamos a cansar. Bueno amigos, y ya saben, si este video les Bueno, fue este útil, emulador pueden tampoco regalarme requiere un like. También pueden suscribirse mayor recurso y de pueden nuestro compartir teléfono. este video. Pueden Yo creo que lo revisar el podemos canal para correr ver más videos de su en interés. equipos Y con nos vemos incluso hasta menos un de un giga de próximo RAM. video tutorial. Lo importante es pues tener el espacio disponible en el disco del teléfono, en el almacenamiento interno. Mientras vemos otro de los icónicos de Super Nintendo, que es el Contra. Este también nos desvelaba en esas épocas. Muy buenos estos juegos. Yo creo que para los que en algún momento jugamos esto, la nostalgia que nos da es bastante. Y para los que no, por la edad obviamente, no los alcanzaron a jugar, les recomiendo que los jueguen. Son muy buenos, son muy adictivos estos juegos y van a conocer un poco más de nuestra época. Y bueno, vámonos con la tercera plataforma que es el emulador de Nintendo DS. Este sí ya es más conocido entre los jóvenes. Y vamos a probar el primer juego que es el de Nintendo Cards. Acá debemos girar la pantalla. Recordemos que el Nintendo DS tiene dos pantallas. Una en la parte de abajo donde nos va mostrando la información del juego, ya sea la ruta o dependiendo del juego que estemos desarrollando. Y acá pues es similar, el emulador nos divide la pantalla en dos y en la parte de arriba irá el juego, los gráficos. Entonces, estas ROMs tampoco ocupan mayor cosa, ocupan alrededor de 30 megas por cada juego, así es que podemos tener una muy buena cantidad de juegos. Y si contamos si nuestro teléfono cuenta con ranura micro SD y tenemos un buen almacenamiento, pues vamos a tener almacenar bastantes juegos, ya que este emulador corre muy bien. Estuve probando varios, pero en realidad es el único que puede mover los juegos así de fluido. Los otros se quedan muy lentos. Y bueno, este último emulador que es el Drastic, del cual les dejaré el link en la pantalla, es un demo el cual nos permite jugar sin guardar juegos, pero si se animan y si les gusta ese emulador lo pueden adquirir directamente en la Play Store. Tampoco es que cueste mucho. La verdad me parece buenísimo el programa. Es el único que puede mover estas ROMs. Estuve probando todos los demás emuladores que están disponibles en la Play Store para Nintendo DS y ninguno es capaz de mover con la fluidez para pues, tener la experiencia real como si estuviéramos jugando en un Nintendo DS. Y bueno amigos, estos son los tres emuladores. Espero que pues puedan recordar viejos tiempos para los que somos un poco más viejitos y para los que no, pues que sepan los juegos que jugábamos antes.
Y bien amigos, si este video tutorial te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para tener todo lo mejor para tu smartphone Android semanalmente y regálame un like y ponte a jugar ya Nintendo. Chao.